Jerónimo Frigerio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Frigerio desarrollo, leo en la tapa del libro, vamos a mostrar. Ahí la tenemos, el libro que acaba de salir. Estas son dos palabras que se relacionan desde hace, qué sé yo, 60 años. Sí. Vos sos hijo de Norberto Frigerio que es un gran amigo nuestro y una figura clave en la nación, y tu padre, sobrino de Rogelio Frigerio, el que encarnó, digamos, más nítidamente el desarrollismo en la Argentina. Y la historia tiene estas cosas, que vos hiciste toda una, una carrera fuera del país, ligado a temas de desarrollo, sobre todo en el Banco... Interamericano de Desarrollo, y terminás escribiendo un libro sobre desarrollo, que creo también debe ser un homenaje a tu papá. Es un homenaje a mi papá, es un homenaje al futuro de Argentina, es un homenaje a toda América Latina. Entonces, es... cuando ves escenas como la que estamos pintando, cuando sí. ves todo el drama que estamos viviendo este año, que se nota mucho por el deterioro de la economía, por cifras de pobreza, por una política que se va deteriorando mucho, ¿qué razones tenés para encontrar una soga de la cual ir saliendo? El día de hoy es un día donde confirmamos que somos un país subdesarrollado. Lamentablemente tenemos todos los condimentos de un país, ni siquiera en vías de desarrollo, subdesarrollado. Ahora, paradójicamente, me, después de haber trabajado en todos los países de América Latina, me dediqué a buscar una forma de generar, como si fuera un puente, cómo hacemos para pasar de los países... En vías de desarrollo, ese 80% de países que convivimos con la pobreza, hacia el otro 20% de países que conviven con la riqueza. ¿Cómo hacemos para pasar como si fuera un puente? Y llegué a, como si fuera, a cuatro propuestas que se anclan en una visión. Y la visión es para pasar del puente, hay que verlo, hay que entenderlo, hay que poder interpretarlo. ¿Por qué? Porque si no no puedo reformar para innovar. Y lo que yo estoy planteando es: vamos a tener que tomar medidas muy disruptivas, muy innovadoras, pensar por fuera de la caja de lo que conocemos, pero tiene un sentido, que es en lugar de parecernos a los países vecinos nuestros o intentar parecernos a Estados Unidos, no, con nuestra identidad, con nuestra cultura, reinventando nuestras reglas y nuestras instituciones, cruzar hacia el lugar de los países a ver, ¿todo ricos. Todo lo que estás diciendo. El que lo está escuchando, lo está viendo, dice, bueno, contame cuáles son ya. Perfecto, vamos directamente. Porque directo. estamos todos sí. muy ansiosos por lo que está pasando. Lo primero que hay que ver es el contexto. El contexto es extraordinario y por eso las, digamos, hay que, hay que interpretar como si fuera el cambio de era que se da después de la pandemia. Por un lado tenemos una aceleración de la revolución digital. Todo se digitaliza a tal punto de que nuestra vida profesional, personal, está digitalizada y eso nos permite progresar en 20 años lo que en otro tiempo de la historia hubiesen necesitado 200. Pero al mismo tiempo, esta evolución del orden global, esta, si querés, eh, adversidad que hay entre China y Estados Unidos, genera una especie de, de, de clima de transición e incertidumbre que va a durar por lo menos 10 años. Es el momento ideal para ordenarse, porque nosotros somos expertos en desorden. Entonces, mientras el mundo está desordenado, la arquitectura, la arquitectura financiera global está desordenada, es el momento ideal para pensar por nosotros mismos cómo. Y hay una nueva globalización, que es igual de informal que nuestra economía y que las economías de América Latina. Qué es la globalización digital, que básicamente uno la puede ver montada en blockchain, como son proyectos de primera generación como Bitcoin, que, o como Ethereum, o como todo lo que tiene que ver este, con los contratos inteligentes, que tienen capitalizaciones de billones de dólares. Y esa eh, revolución digital, si se quiere, dada en esa nueva economía digital, nosotros tenemos no solamente que abrazarla, sino que también tomar la actitud emprendedora de lo que viene. Bueno, ahora yo te cuento lo siguiente. Es como que yo pesara el doble de lo que debo pesar y vos me decís, mira, hay gimnasios extraordinarios para mm -hmm. ir a la mañana y hacer gimnasia, hay toda la ciencia evolución de la medicina muchísimo en el estudio de la, de la nutrición y hay dietas fantásticas para que vos, y además existen eh, pastillas que te pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero... Vamos a las propuestas. Lo tengo que hacer. ¿Cómo se hace? La primera propuesta es institucional. Propongo que la institucionalidad de los poderes ejecutivos sea simple, uniforme y digital. ¿Qué quiere decir simple, uniforme y digital? No necesitamos 20 burocracias para cruzar el puente del desarrollo. Ya lo hemos visto, es decir, con 20 ministerios burocráticos es inviable porque aplastan al sector privado y al sector público. Ahora, ¿Cuáles vas a elegir? ¿Cuáles vas a priorizar para que puedan ser estables en el tiempo? Solo cinco. Porque son cinco que te llevan en la dirección del desarrollo. Ministerio de economía. O sea, una nueva ley de ministerios. Sí, pero que debería tener este formato. Correcto. Cinco ministerios. Ministerio de economía donde tenés la macro, la micro y todo lo que tiene que ver con obras públicas lo presento junto. Salud y educación porque son esenciales para cualquier eh, democracia moderna. Seguridad, contemplando seguridad exterior e interior y una innovación. Ministerio de relaciones institucionales donde integramos. Las relaciones con el exterior y las relaciones con el interior. Es decir, por qué las tendrías disociadas cuando podés coordinarte. Ahora, la innovación no viene solamente con dejarlo a nivel argentina. ¿Por qué tendrías abajo 24 jurisdicciones con 24 diseños diferentes donde nadie sabe quién hace qué? Sería mucho más fácil coordinarse si, por ejemplo, Jujuy, Salta, la provincia de Buenos Aires y el resto tuvieran también cinco ministerios, donde los cinco ministerios de Argentina y los cinco ministerios de la provincia de Buenos Aires encastran perfectamente. Perfectamente. Y voy un nivel más abajo. Tenés 1.200 municipios. ¿Por qué La Matanza y Chivilcoy tendrían 17 y 15 áreas de gobiernos distintas a la de la provincia de Buenos Aires? Sería mucho más fácil, y por eso digo simple, cinco ministerios que te llevan y te empujan en la agenda del desarrollo, uniforme a nivel nacional, subnacional y municipal. Y una vez que sea simple y uniforme, recién ahí digitalizar, porque si no estás digitalizando burocracia. Ahora, esa es la primera propuesta. La segunda propuesta, que es complementaria a la primera, es justamente aportar una metodología de trabajo por proyecto, porque hoy el Estado trabaja sin metodología de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos ves un Estado que, digamos, básicamente improvisa o decide según este, el folclore de la política. Y lo que vemos como foto es, no sé, la escuela sin terminar anunciada en un acto público. Ahora, el Estado excepcionalmente trabaja por proyecto. Lo que yo planteo es que trabaje todos los temas por proyecto. ¿Qué quiere decir por proyecto? Un proyecto tiene un objetivo, construir la escuela, pero al mismo tiempo tiene un plazo, dos años, y tiene un presupuesto de asignación específica con gastos elegibles para la construcción de esa escuela. Supervisa y evalúa la construcción de la escuela, pero lo más importante, tiene un mecanismo de ejecución. Que ¿Hoy es un... cómo es? Hoy básicamente... Esto es mismo, ¿cómo se hace? Hoy básicamente, bueno, no se hace porque no hay una metodología de trabajo. Vayamos no, a la ¿Cómo hace la escuela? ¿Cómo es el procedimiento para terminar una escuela? Bien, imagínate que el edificio es un ministerio y básicamente entra la gente de 9 a 18. ¿Qué produce el Estado? Papeles. Papeles que planifican la construcción de la escuela, papeles que contratan al privado que hace la escuela y papeles que le pagan al que hace la escuela. Sin ese camino crítico que funcione, como en la actualidad la escuela queda sin terminar. Ahora, si vos haces un camino crítico, organizás al ministerio de acuerdo a esa lógica, se planifica, se contrata, se paga, tenés la escuela, se planifica, se contrata, se paga, tenés el puerto, se planifica, se contrata, se paga, tenés la ruta terminada. Está en la metodología de trabajo, que es esencial para el privado y que el Estado carece. Ahora, ¿cuál es la buena noticia, si crees? Si la línea de base es cero metodología de trabajo y le aportás una metodología transversal a todo el Estado por proyecto, la posibilidad de mejorar la eficiencia es extraordinaria porque partís prácticamente de cero. Mucho más si lo digitalizás para acelerar procesos recurrentes. Mucho más si encima lo haces en una estructura como la propuesta 1, donde trabajás con un Estado que sea minimalista y no varíe en el tiempo, venga el gobierno que venga. Y con eso te paso a la tercera propuesta. La tercera propuesta es pensar regionalmente. ¿Por qué? Porque aunque muchos no se sientan latinoamericanos, somos parte de una región que fue concebida por Simón Bolívar como si fuéramos... La patria es la América. Y después de 200 años, si lo pensás, ningún país pasó solo. No pasó Brasil, no pasó Chile, no pasó Argentina, no pasó Colombia ni México. Ahora, ¿cómo nos ven del otro lado de ese 20%? Como países que dormimos, que no avanzamos. Ahora, imagínate que Argentina voluntariamente dijera, adopto la propuesta número uno, me organizo en cinco, verticalmente todo mi país, y voy a trabajar por metodología de trabajo todo, porque quiero dar servicios de excelencia, me voy a digitalizar. Pero pero al mismo tiempo quiero coordinarme porque quiero cruzar el puente del desarrollo y espero que me siga Brasil, y espero que me siga México, y espero que me siga Colombia. Si yo me paro del otro lado de ese 20% de países ricos, lo que voy a ver es a 20 países que empiezan a coordinarse por primera vez, un mercado de 700 millones de personas, y nosotros vamos a ver que somos parte de un 10% del mundo que realmente convierte en Ahora lugar de pensar, una pregunta. Sí. Que vale para todo lo que estás diciendo, pero la voy, a, la voy a enfocar solamente en lo primero que dijiste, en la primera sugerencia o en la primera idea. Vos decís, hay que reducir de 20 ministerios a 5 y todo lo demás, ¿no? que refleja hacia abajo. Y yo digo, ¿qué estímulo puede tener un político que requiere de ministerios para repartir, para sumar voluntades? Requiere de ministerios, secretaría, direcciones, empleados. ¿Cuál sería el estímulo racional para que diga, no, renuncio a todo eso y por un tema de calidad de administración? ¿Y cuándo cobro eso en votos? Bueno, yo ¿Por creo... qué lo voy a hacer porque eh, voy a esto. Daría la impresión de que vos, lo que vos estás planteando es que hay un error de concepción, de, de procedimiento y lo que uno ve es que hay intereses para que las cosas sean así. Por eso son así durante tanto tiempo. ¿Cómo haces con los intereses? Bueno, que es una pregunta central para la campaña electoral y los problemas que tiene que resolver la Argentina ahora. El sistema quebró. Si querés, esa pregunta podía tener como si fuera total sentido cuando había que repartir. Ahora, en este momento vos tenés todos los sistemas previsionales de América Latina quebrados. Eh, los planes sociales los han implementado todos los países de América Latina y no han funcionado. Tenés más nivel de pobreza. Es decir. La fábrica de pobres, como la, la, la has definido, es como que está en una concepción total. La pregunta es, más que cómo generás... Votos para el político es cómo generas recursos. Y por eso la cuarta propuesta que yo te planteo es: vos tenés que buscar recursos en la informalidad que tenés. No los vas a encontrar en el Fondo Monetario, probablemente, los vas a encontrar en el sector informal. Las microempresas, que son el gran motor de creación de trabajo, son los que van a hacer que toda esa gente que sale del Estado pueda insertarse dentro de lo que es la microempresa. Todos los que están en la informalidad, puedan insertarse en la microempresa. Y casi te diría, tenés que abrazar la revolución digital para poder tokenizar prácticamente tu economía y permitir con visión muy amplia que todo ese dinero que vos llamaste negro informal pueda ingresar en tu economía, porque hoy por hoy es lo que tenés. Por eso lo que yo planteo es, no vamos a cruzar el puente siguiendo, si querés, los estándares OSD. Vamos a cruzar a ser un país desarrollado con nuestra cultura, con nuestras reglas y con nuestra propia, si querés, visión de desarrollo, desde lo que somos, no desde lo que no somos. Cuanto antes nos podamos aceptar desde esta cosa que tenemos, mitad formal, mitad informal, y abracemos el costado informal para integrarlo, bajar los estándares. Y esta cuarta, ¿Qué quiere decir bajar los estándares? Mira, lo estoy trabajando, por ejemplo, en Belice, un país muy pobre al sur de México, donde básicamente tienen 60% de, eh, de pobreza. En Argentina todavía con 40 se ve que no estamos dispuestos a reformar, pero cuando llegás a 60 reformás por necesidad. Y ahora, ¿qué es lo que buscas hacer? Lo que buscas hacer es, bueno, si la mayoría de tu sector privado es microempresario, prácticamente cuenta propista, lo que le das es una ley para tratar de que pueda abrirla, administrarla y cerrarla. Un teléfono celular para que pueda prácticamente operar todo en la formalidad desde la herramienta que tiene. Este, un impuesto, una tarifa plana y eh, una sola. Un solo impuesto. Un solo impuesto. Que es de lo ¿Cómo que, sería un solo impuesto? De lo que ganó un porcentaje fijo. Esa es tu realidad. Todo el sistema que tenés de impuestos, yo te diría, tenés demostrado que no te sirve. Tenés que pasar a eso. Por eso yo creo que la pregunta del político. Casi que queda de lado en la nueva era, porque la pregunta ahora es ¿qué haces con la cantidad de pobreza que tenés? ¿Cuál es la pregunta del político? La pregunta del político va a ser el que lea cómo incorpora, el que lea estas reformas y el que se dé cuenta que puede generar en lugar de pobreza generación de riqueza, en lugar de informalidad que la informalidad son en general reglas imposibles de cumplir, porque como decías vos, ni el rico ni el pobre las puede cumplir a veces. El que genere una formalidad con sentido común va a generar mayor civilidad. Los países desarrollados encontraron en la formalidad civilidad y en el desempleo.. ¿A quién le llama civilidad? Civilidad, la gente puede pagar, eh, digamos, el negro desaparece porque la gente puede pagar impuestos que son razonables, porque, digamos, eh, tiene relación con lo que la gente genera. Y lo otro tiene que ver con el trabajo también. Es decir, seguimos buscando un modelo laboral que también queda en el pasado. El currículum, este, el trabajo en la empresa y la, si querés, la jubilación caen porque la jubilación también empieza a erosionarse. Y lo que vas a tener más es este, perfiles digitales, trabajos asociativos y fundamentalmente vamos a tener que proveer por nosotros hasta el final de nuestros días. Por eso, abrirse. A la, este, a la economía digital es una herramienta espectacular, sobre todo porque la globalización como la conocimos en los 2000 no nos funcionó. Es decir, Te no quiero nos llevar a un tema que acabas de nombrar y que está en, en, en la discusión permanente en la Argentina, como vimos recién. Dijiste, todos los sistemas de eh, previsión social de jubilaciones de América Latina, y creo que más allá de América Latina sí, también, sí, sí. están quebrados. ¿Por qué? Porque... La formalidad está quebrada. Es decir, trabajar pagando todo lo que implica y además contribuyendo es como un modelo que tiene demasiados impuestos y no alcanza encima para financiar el sistema previsional. Entonces, yo lo que digo es: es como todo. Está quebrado el sistema previsional, está quebrado que por un auto pagues el doble de lo que cuesta, está quebrado que una computadora cueste el doble. Todo eso, todo ese modelo quebró. Ahora, lo que, lo que no necesariamente quebró es justamente la posibilidad de abrazar el futuro, de mirar hacia adelante y tenemos enorme creatividad. Te hago la última pregunta. En la informalidad. Escribiste antes de escribir este libro que es desarrollo una visión innovadora. Vamos a mostrarlo de nuevo. Escribiste ahí, ahí está ahí, ahí lo, lo estamos viendo. Escribiste otro el diseño es bastante parecido que se llama simple. Sí. Que es un libro donde vos planteás el nivel de la cantidad de energías productivas que se pueden liberar si se simplificaran los procesos administrativos. Básicamente el centro del libro es ese. Y ahora estás planteando cuatro criterios como para promover o liberar fuerzas a favor del desarrollo. Y cuando uno te escucha además lo planteas con mucho énfasis, con mucho entusiasmo, Dice, qué in, interesante, aun, aun, aun cuando uno diga que difícil desde el punto de vista político. ¿Qué te dicen los políticos respecto de estas ideas? Dejame. No solo acá, contanos lo de, lo de Belice. Mirá, cuando vas y le decís cinco ministerios. Al primer ministro de Belice le planteé la propuesta de simple y le dije, mira. Eh, eh, en una charla como esta, le dije: Al que estuvo antes que vos le fue mal, a los que están atrás tuyo le fue mal. Yo te traigo una propuesta de laboratorio. Ahora, eso sí, podemos cometer errores, pero si sabes a dónde vas, tiene sentido. Y cuando se aprobó en el, en el, en el, en el gabinete, digamos, aplaudieron de esta manera. El premio, por ejemplo, el libro simple, paradójicamente, fue premiado por la Universidad de Londres, pero no fue premiado por ninguna universidad de América Latina. ¿A qué voy con esto? Nosotros no tenemos la vocación de reformar, de, in, de meternos en un proceso de mejora continua. El desarrollo es un proceso de mejora continua. ¿Cómo nos ven de afuera dormidos? ¿Por qué escribir desarrollo? Porque son cuatro propuestas como para ordenar las instituciones básicas, dar una metodología de trabajo, pensar regionalmente, agregar el tema de simple para desatar el potencial del sector privado, pero son cuatro de 400 por delante. Lo que pasa es que venimos sin hacer prácticamente ninguno en los últimos 25 años de manera, si querés, consecutiva. Y la nueva era ofrece extraordinaria oportunidad si somos hábiles, porque si algo que tenemos es creatividad, ¿y qué requiere la nueva era? Creatividad y capacidad emprendedora. Entonces, hay que desatar el potencial de nuestro sector privado, pero el Estado hay que reinventarlo. Reinventarlo implica reducirlo fuertemente y como hay seres humanos adentro, Tenés que preparar el sector privado para que los pueda absorber. Ese es el desafío por delante. Jerónimo, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos. Interesante el planteo, interesante el libro, como siempre. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y vamos a escuchar en la boca, en la voz de Daniel Vilota, un caso muy doloroso que ocurrió. En la provincia de Santiago del Estero, y a, y a raíz del cual se inició una causa penal, tiene que ver con la muerte de una chiquita desamparada por el Estado, que además buscó desampararla porque estaba amparada por una institución privada. Y después, Pancho Olivera, que nos va, a hacer, nos va a trazar un panorama de cómo se está viviendo la sequía en el campo, entre las familias que viven en el sector agropecuario, los costos sociales de esto que estamos viviendo y de lo que aparentemente nos enteramos solamente por las reservas del Banco Central. Ya volvemos. Déjenme plantearlo al revés. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, no sé si usted tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, si le da legalmente la facultad de bueno, ser digo, candidato. Santilli, Diego Santilli no lo tiene por constitución. De hecho, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires existe, exige que mientras un vicejefe es vicejefe igual que el jefe, tenga como único domicilio permanente el de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, si hablamos de legalidad, pero más allá de la legalidad, conceptualmente, ¿cómo le sonaría que yo plantee ser candidato siendo.